ganas de bailar. Apasionado. Alegre. Intenso. Y muchas formas de sentirlo. Pasión. Esfuerzo. Ilusión. Respeto. Armonía. Dedicación. Trabajo. Superación. Técnica. Vocación. Éxito. Sentir el baile como parte de uno mismo, logrando sueños, alcanzando metas, siendo deportista. Esto es el baile deportivo. La Federación Española. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, me presento. Soy David Carrillo. Primero de todo, quiero dar las gracias a la Federación, que bueno, me permite hacer una cosa especial, que es compartir experiencia, compartir conocimiento, compartir con todos vosotros. También quiero dar las gracias a todos mis compañeros porque creo que todos estos días todos están compartiendo varias experiencias, conocimientos también desde sus casas. Y eso es una cosa nueva, porque normalmente muchos de nosotros estamos acostumbrados a trabajar y hablar directamente con las personas en un, sobre todo, lenguaje, unas distancias muy cercas. Sin embargo, ahora estamos muy lejos, pero al mismo tiempo estamos muy cerca, estamos dentro de vuestras casas y vosotros dentro de las nuestras. Es una situación realmente excepcional y creo que tenemos que sacarle provecho y sacar lo mejor que tenemos y aprovecharlo. Por eso, muchas gracias a la Federación, gracias también a Luis por darme la oportunidad, presidente Luis Baño. Y me ha tocado, he escogido un poco... hablar un poco de las competiciones nacionales e internacionales en España. Sobre todo del ámbito, lógicamente, que más domino, que es el bailes estándar y latinos, que es el que históricamente fue el precursor de esta federación, aunque actualmente tenemos muchas más disciplinas. Realmente soy conocedor de las otras disciplinas, pero tampoco conozco 100% su trayectoria, entonces me voy a, para no dar datos que no puedan ser exactos, ya se han dado diversos directos respecto a esas disciplinas, y voy a hacerlo respecto al baile deportivo. Pues como he dicho, yo soy David Carrillo, algunos me conocéis, otros no, algunos solo conocéis una parte, algunos solo me conocéis como entrenador, otros como técnico, algunos como juez, algunos como organizador, otros como director o presidente de un club. Antiguamente éramos directores de escuelas, ahora somos directores de escuela, en el último presidentes de clubes, o en alguna otra faceta, ¿correcto? Este mundo es muy pequeño y nos conocemos de muchas maneras. Muchas veces cada uno de estos departamentos tiene un rol, una actitud. Mucha gente nos conoce como jueces o nos conoce como entrenadores y ve una parte nuestra, ¿no? Lo que muchos no conocéis segurísimo es esto, yo en casa. Esta es la parte que realmente muchos no conocéis. Y ahora, pues bueno, es una manera también divertida también de conocer y bueno, con la experiencia, es una experiencia nueva. Y la experiencia que tenemos en otros campos, esta es nueva totalmente. Pues hoy lo que yo voy a hacer va a ser hablaros de las competiciones nacionales e internacionales, como he dicho, de la modalidad estándar y latino. Voy a empezar con una breve historia de las competiciones en España. Digo breve historia porque invito a que gente... con más experiencia, ¿vale? Cuando decimos más experiencia, sin querer nos ponemos ya todos años. Yo cuando empecé a montar esta ponencia, este abierto, este directo,
y te das cuenta de que tienes mucha experiencia, lo primero que estás diciendo dices, ostras, lo que tengo son muchos años. Pero sí, sí, ya empezamos. Pero bueno, igualmente hay gente mucho más experta, hay libros que explican la historia de las condiciones en España, hay gente que la ha vivido toda desde el inicio. El otro día también Karina nos explicó unas cuantas anécdotas como bailarina. Cristina nos explicó también algunas de las otras. Hemos tenido varios directos que nos han explicado y lo han hecho muy bien. Yo voy a hacerla muy, muy rápidamente. Es cierto, las competiciones de bailes estándar latinos empezaron en los años 90 aquí en España. Empezaron pues, en escuelas, como escuelas pequeñas, sin hacer nada a lo grande. La gente al principio no viajaba mucho, eran esas pequeñas escuelas que había pocas y hacían esas pequeñas competiciones. Esas primeras competiciones se hacían cada 3 meses, cada 4 meses, eran una competición cada mucho tiempo. Yo, mi experiencia es que yo empecé en el 96 a conocer esas competiciones. En el 97, 98 ya me metí, ya me inscribí, porque yo empecé a verlas. Yo sobre todo las empecé a ver, iba a los sitios a verlas porque me gustaba mucho de pequeño. En el 95 ya hubo esos primeros campeonatos de España, ¿vale? Uno de los primeros campeonatos de España que se formaron. Y en el 99 ya hubo un primer televisado. Eso es muy importante y es lo que nos vamos a centrar luego. Ahora vamos a ver, ya lo veréis. Lo importante es que las competiciones empezaron sobre todo en Barcelona. Fue la base donde empezaron esas competiciones, por la provincia de Tarragona. Empezaron por Valls también, la zona de Vallmoll. Por competiciones clásicas como la que se hacía en la Pobla de Mafumet, en Vallmoll. Luego se fue extendiendo. Hasta hoy actualmente hay competiciones casi con todas las comunidades. Hemos visto competiciones en Cataluña, en Valencia, en las Islas Baleares, en Andalucía, en el País Vasco, en Galicia, en Madrid, en Castilla-La Mancha. Quiero no dejarme ningún sitio, pero creo que ya nos hemos movido por todo. Creo que nos queda Canarias. Y no sé si nos queda alguna parte más. Hay competiciones nacionales en Extremadura. Ha empezado en todas partes. Por tanto, hoy se ha extendido ya estas competiciones. Ahora vamos a ver un vídeo de esa primera competición, de esos primeros vídeos, que se hicieron en el 1999. Era una competición, se llamaba Open Freixenet, y fue el primer campeonato del mundo amateur que se hizo en Barcelona. Como podéis ver, llegó lo mejorcito del mundo a nuestro país. Muchos de nosotros, yo estaba en esa grada, muchos de nosotros alucinábamos. Teníamos lo mejorcito del mundo. Realmente fue un salto cualitativo en España donde empezamos a entrar dentro de las competiciones internacionales. Podéis ver los vestuarios, cómo se empezaban a hacer los focos. Al mismo tiempo, también he escogido varios vídeos, no nos vamos a centrar mucho, pero en estos vídeos ahora veremos uno que se hizo en Alcobendas, ¿vale? Ya hablábamos del 2010. He puesto en Alcobendas porque automáticamente nos vamos de Cataluña, que es donde empezaron a hacerse todos estos vídeos, y empezó una empresa súper importante que yo creo que en España hemos de nombrar, lógicamente, y agradecer a Antoni Mas. Fue un organizador ajeno a los clubes, al mundo del baile, que lo que hizo es poner el baile en televisión. Lo conectó con las televisiones, con TV3, lo conectó con Televisión Española, y es una persona que lo que hizo es, un organizador ajeno al mundo del baile, meter el baile dentro de los deportes. También, lo que vimos, vamos a poner un vídeo, vemos el de Alcobendas, y vemos un vídeo donde ya en 2010 las parejas españolas ya estábamos ya naturalmente ya representadas. Ya antes ya hubo varias competiciones en España internacionales. Vemos el famoso Daniel Salou, vemos Playa Daro, vemos Cambrils, hubo competiciones en el Delta Lebre, hubo competiciones en Valencia.
También tendremos, tengo otro vídeo que he cogido también variado porque empezaron categorías nuevas a hacerse y España siempre intentó estar en la última. Con los vídeos hemos tenido algunos problemas y no vamos a poner, pero seguro que más adelante podríamos hacer un reportaje de vídeos. En 2011, si no me equivoco, se hizo el primer Grand Slam en España. El primer Grand Slam del mundo lo hicimos en España, lo hicimos en Salou, ¿correcto? Y esta competición fue un exitazo. Ahora vamos a ver el vídeo de Mallorca, Mundial Sub-21. Estamos viendo esos diferentes vídeos para que veáis los formatos, cómo han ido evolucionando. Cómo el sistema de grabación poco a poco iba evolucionando. Tenemos diferentes formatos. Este se hizo en Mallorca en 2014, en Mundial Sub-21. España, lógicamente, debido a nuestra historia en organizar mundiales, porque una cosa hay que nombrarla. Normalmente, la gente en campeonatos del mundo, hay países que hacen uno en su vida. O han hecho uno, dos. Nosotros hemos creado un sistema y un formato que actualmente tenemos casi cada año un campeonato en España. El campeonato del mundo, un europeo. Y competiciones importantísimas como el Open actualmente o los IDSFs que había antiguamente. Es decir, España está dentro del circuito internacional y las parejas ya lo tienen asumido. Es decir, lo hemos conseguido con nuestro formato de competiciones. Y hoy vamos a hablar un poco de ellos. Vemos este último vídeo de la competición de la Ibérica de 2019. Imágenes, hoy en día estamos en televisión online, en streamings. Como he dicho antes, ha sido muy breve y esto nos engancharía muchísimo y yo creo que invito a que otras personas también hagan un reportaje respecto a cómo ha ido evolucionando todo, sobre la historia en España, las condiciones. Quiero explicar la experiencia de las competiciones, pero desde diferentes puntos, desde diferentes focos. Lo voy a explicar primero como competidor. Como competidor, lo digo que empecé como espectador muy pequeño con el 96, 97. Como competidor empecé en el 98. Al principio, en aquella época, bueno, era una pasada porque en esa época las categorías bajas éramos 50 en cada categoría. Antiguamente se empezaba, ahora no son territoriales, eran la letra al revés, se empezaba por la E y luego la D. En la E recuerdo una competición que éramos 68, pero en un nacional normal. Se competía una vez al mes, más o menos, y había competiciones fantásticas. Había competiciones, recuerdo una vez un Granollers, una competición en Granollers, donde había cuatro pistas. Lo que ahora tenemos un pabellón normal estaba dividido en cuatro pistas, era increíble. Y luego otra cosa muy bonita es que los que competíamos a las 9 de la mañana nos quedábamos hasta las 10 de la noche viendo, porque queríamos ver bailar a los buenos. Y nos quedábamos durante todo el día mirando baile. Veíamos todas las categorías, nos conocíamos a todos, no sabíamos de memoria las finales, quién hacía las semifinales, conocíamos todas las categorías, los youth, los adultos, los seniors. Era una pasada esa época. Y cada competición era un triunfo. Cuando pasabas de categoría era como si hubieras ganado un campeonato de España. Luego otra, los campeonatos de España. Los campeonatos de España participábamos todos. Eso era genial. Entonces esto daba una vida muy diferente. Es decir, los entrenadores nos motivaban. Yo empecé, mi primer campeonato de España lo celebré al 99. Es decir, el 98 empecé a competir al 99 y hice mi primer campeonato de España. Yo ya bailaba, yo sabía lo que podía acceder, pero era a mí, y cada año, desde el 99, iba haciendo cada año el Campeonato de España. Luego, lógicamente, ya empecé con internacionales, a ir a competiciones internacionales.
seguido de nominado a Copas del Mundo, Copas de Europa, Mundiales, luego pasé a profesional, y eso me dio toda una visión a nivel mundial de cómo un competidor, qué cosas buenas y qué cosas malas había en las condiciones, ¿no? Qué me gustaba y qué no me gustaba. Luego, como entrenador, lógicamente, formas a parejas y eres un acompañante, pero un acompañante no como público, no solo, sino que entras dentro, ¿no? Cómo te tratan en una competición, cómo tienes el lugar para poder hacer tu trabajo, porque no olvidemos que los entrenadores van a hacer su trabajo. Es decir, acompañan a las parejas para aconsejarles cómo tienen acceso a los vestuarios, cómo no, cómo tienen acceso a pie de pista, cómo pueden estar trabajando tranquilamente sin que esté el del lado compartiendo con el del público, que el público lo que va es a mirar, ¿no? Y que tú puedas moverte y no le estés molestando. Es decir, hay que tener esos... cuando se monta una competición, hay que ponerse en cada papel de cada uno. Y un entrenador tiene que poder tener su espacio para ir a trabajar. Como juez, cuando yo me saqué la titulación de juez, empecé a hacer las competiciones nacionales. Entonces, cuando las competiciones nacionales ibas a cada competición, veías cómo te trataban, ¿no? Cómo había una clasificación de jueces, quizá había jueces de más nivel, otros de menos nivel, cuando la puntuación era la misma, todos los jueces son igual de válidos, cómo unos trataban a los jueces de una manera o de otra, cuando repetías en un sitio y si aquella competición tú la habías votado mejor o peor, el trato que tenías. Es decir, hay unas historias interesantes y anécdotas, ¿no? Como juez, lo que me ha permitido es juzgar competiciones de las más pequeñitas, pero no menos importantes, sino más pequeñitas, fantásticas, desde las más pequeñitas, horribles, y desde las más grandes, fantásticas, y desde las más grandes, horribles. Hablando de grandes o pequeñas, estamos hablando de juzgar campeonatos del mundo, World Opens internacionales, juzgar competiciones en Estados Unidos, en Rusia, en Dubái, en España, o las más pequeñas, en ir adentro de una escuela y hacer una competición casi de team match, que digo yo, ¿no? Que te invitan a una escuela para juzgar y ni es de ranking, ¿correcto? Pero son experiencias como juez que aprendes mucho, mucho. Como organizador fue muy curioso porque la escuela que me inició, era una escuela de Reus, llamaba New York, y esa escuela organizó en 2000, algunos de vosotros quizá los acordáis, una competición en Reus, bueno, una competición impresionante, 500 parejas. En aquella competición a mí me pusieron, yo era un chavalín, y me decían, ¿puedes poner la música? Y yo, hombre, claro. Yo tenía 7 CDs, en aquella época eran CDs, y los 7 CDs poníamos la música. El sí, claro, era fácil. Aquel día me pasé el día poniéndome música y yo no sabía qué poner más de aquellos 7 CDs. La gente contenta, me felicitó. Pero aquello me hizo una anécdota muy buena, porque me acuerdo que en aquella exhibición, o sea, aquella competición, vino a hacer la exhibición Jukka Hapelainen y Shilpa Sudari, y Jukka me cogió como diciendo, te voy a explicar qué tienes que hacer. Solo me dijo que pusiera la número, no recuerdo la canción, la número 6 o número 7 del disco que me dio él, esta canción. Y tú eres el que... Entonces la gente decía, bueno, ¿qué tienes que hacer? Dice, yo ya se lo he explicado a él, yo era responsable, ¿no? Yo tenía ese disco en la mano y digo, hoy triunfo. Solo tenía que darle al play, ¿no? Pero era mi... vivía aquella organización y aquella competición que fue un triunfo solo viendo la música. Pues formando solo esa parte del disco que yo me sentí como que había ayudado a organizar aquella competición, ¿no? Fui una pequeña pieza y eso me dio a entender que cada parte de una competición, que luego las explicaremos, aunque sea pequeña, te ayuda a formarte. Porque una competición nacional, pequeñita, necesitas... voy a explicar cómo hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, hace ya 11 años que se ha hecho la 12ª edición del Trofeo Terres de Lleida. O sea, en 2010 fue la primera competición que hice dentro en Lleida. Y entonces, hacer una competición necesitas pedir una licencia, unas solicitudes federativas, ¿correcto? Y coger un pabellón o un local adecuado. La primera competición la hice dentro de mi escuela. Hicimos hasta la categoría B. Y a partir de la segunda ya hablábamos con el ayuntamiento y nos poníamos en el pabellón. Uy, ya se me ha disparado. El siguiente, pues has de pedir un escrutinio. La primera competición
hice una previa, un team match, en 2009 hicimos una prueba. Nosotros hicimos el escrutinio a mano. Fue divertido, fue un team match, ¿eh? Automáticamente en la primera competición ya vimos que eso era inviable y pedíamos escrutinio, como que ya lo pedía el reglamento. Nosotros queríamos probarlo, era locura. Y ya empezamos a tener asumido que tenía que venir, un equipo de escrutinio. Solicitan los jueces y el director de competición. A veces algunos, y me incluyo, tenemos el título de director de competición, o lo sacamos, o dices, yo dirijo también mi competición. Pero organizar la competición y dirigirla, hacer de director es muy diferente. Un director debe estar totalmente centrado en dirigir la competición. Un organizador en organizarla. Son papeles muy diferentes. Cuando alguien hace las dos cosas, cometerá seguro muchísimos errores. Luego, un equipo de sonido, aquí es varios, mucha gente lo tiene propio. Recuerdo en Galicia, Miguel, un saludo, recuerdos. Lo he visto a veces coger de una... tanto Miguel, o lo he visto en otras competiciones, en Mallorca, coger altavoces y dices, ya, está puesto con unos cables, o en Valencia alguna vez también, Cataluña, y un equipo de sonido, ya está. La ambulancia, porque nos la pide el reglamento, y esto desde que la normativa está, antiguamente no se pedía. Y el equipo colaborador, que hoy por hoy ya el DJ tiene que estar con su licencia. Antiguamente muchos, como yo he dicho antes, hacíamos de DJ. Y el de presentador, aún ahora, hay muchos presentadores o presentadoras que, bueno, o están improvisados o trabajan. En mi caso, yo a veces en la audición de Lleida, he llamado a un presentador y a veces el presupuesto no me lo ha permitido y hemos hecho nosotros mismos el presentador. Y luego el equipo de staff. Es importantísimo para hacer una competición rodearte de un gran equipo. Yo tengo la gran suerte de tener un equipo de deportistas, de padres, de familiares, del club de dance que nos organiza esa competición de Lleida, fantástica. Y luego al final, premios o detalles. Es un tema que cada vez esto ha crecido de una manera, pero se le da importancia, es importante, la gente tiene que llevarse un recuerdo. Pero un recuerdo no tiene que ser algo caro, algo metálico, es un recuerdo. ¿Okay? Creo que todos los bailarines tenemos la casa llena de recuerdos. Y nos hemos centrado siempre en trofeos y medallas y creo que esto hay que remodelarlo, hay que cambiarlo. Es tomar un premio, un detalle. Vamos a una competición internacional. Yo, como he dicho, hablo de mi experiencia. La Ibérica Dance Sport Cambridge. ¿Cómo se organiza una competición de este tipo? Pues no tiene nada que ver con la competición nacional. Voy a ir bastante rápido porque quiero que veáis la diferencia. Aquí las licencias también se piden en la Federación Española, pero aquí automáticamente se tienen que pedir unas licencias la WSF, que es la Federación Internacional, como World Opens, Europeos, Mundiales o cualquier competición WSF. También existe la Professional Division, que al mismo tiempo esta división profesional es WSF, pero es independiente. O la DSE, que es la Dance Sport Europe, que es la Federación Internacional Europea. También tiene otro tipo de competiciones, o sea, de pedir diferente. Tienes que hablar con un ayuntamiento, con el local, para pedir sus permisos, rellenar un montón de solicitudes, hacer estancias, etc. Los seguros, si das unos seguros, automáticamente ves el presupuesto, cómo funciona y darás unos colaboradores, unos patrocinios. Empezaremos a tener una necesidad, un escrutinio acreditado internacionalmente, porque tiene todo el sistema operativo, todo el sistema debe cumplir normativa internacional. Los sistemas de escrutinio acreditados internacionalmente, cada vez, o algunos tenemos en España y a veces tenemos que pedirlos fuera, depende. Empezaremos con una web, necesitaremos una web, una plataforma de inscripciones, lógicamente, y con el montaje. No tiene nada que ver una competición nacional con un montaje, el cual necesitaremos un parquet, ya que hoy en día tenemos televisión, y debemos montar un parquet encima sin líneas, sin colores, sin las rayas del patinaje o sin las rayas del baloncesto. Una decoración. Lógicamente en España hemos llegado a un nivel que si llegan al pabellón y lo tienen que cambiar. Constantemente los del pabellón cuando entran después de haberlo decorado dicen, pero ¿os habéis cambiado el pabellón? Un equipo de iluminación que cumpla unas normativas, que hoy en televisión es necesario, el equipo de televisión,
cámaras, mesas de editaje, focos, luces, un generador que pueda aguantar y tener toda la potencia de energía y de luz para poder soportar todo esto, un equipo de comunicación que hoy en día las redes sociales o cualquier diario tienen que estar trabajando, la cartelería publicidad que nos dé un formato, automáticamente tienes que tener con hoteles, estancias, todo un seguido de comunicaciones, una agencia de viajes que te controle los traslados al aeropuerto, traslados a estaciones de trenes, traslados a varios hoteles, solicitud de jueces y directores de competición, has de suscitarlos, todos estos jueces, has de invitar a esos jueces, has de invitar a la chairperson, que sería el director de competición a nivel internacional, si tienes varias pistas han de ser varios chairperson, invitaciones a las federaciones respectivas, no puedes invitar a un juez si no lo has invitado a su propia federación, varios DJs, no necesitas un DJ, necesitarás varios presentadores, no uno, depende de las pistas que tienes, acreditaciones de jueces, acreditaciones VIP, acreditaciones de autoridades, a bailarines, prize money, si te piden las, has de cumplir las necesidades económicas de la Federación Internacional, premios y trofeos o recuerdos. Empezamos con los stands, tenemos stands, stands de ropa, stands de zapatos, stands de complementos, stands de peinados, de maquillaje, un equipo médico importantísimo, porque con tanta gente es importantísimo cuidarlo, la ambulancia que cumpla la normativa, la seguridad, es decir, allí entran muchísimas personas en un pabellón, muchísimos bailarines, tiene que haber un sistema de seguridad de control de accesos, un equipo de limpieza importantísimo, tantísima gente en un pabellón, es muy fácil que acabe sucio. Catering, es decir, todo el sistema y todos los staff deben estar alimentados. Los jueces, el público VIP, que ha pagado una entrada especial. El bar del público, la gente del público tiene que tener un acceso, unos mínimos. Y todo esto no sería posible sin un fantástico equipo staff. ¡Wow! Y como veis, esto es una competición internacional que, lógicamente, aquí puesto que soy el organizador de la Iberica Dance Sport, pero soy coorganizador con dos grandes compañeros, Aleix Caminal y Nacho. Mi Aleix y Nacho, ¿vale? Nacho Vilana. Sin ellos dos os envío un saludo porque sin ellos dos son los otros dos, tres, o sea, los otros dos organizadores, somos tres organizadores. Este equipo es fantástico y nos distribuimos todo ese montón de actividades que se hacen. ¡Wow! Respiro, porque realmente organizar una competición internacional tiene un trabajo detrás increíble. ¿Y cómo se monta una competición como la Ibérica? Pues nos gustaría que pudierais conocer todo un formato. Es decir, hay unas gestiones previas, con unos permisos, que lo hacemos un año antes. Automáticamente tenemos hay que solicitar unas competiciones. Esas competiciones, entre 6-8 meses antes, incluso más, depende de competiciones, has de soltarla con un año de anterioridad. Tenemos también unas invitaciones, unos vuelos, un alojamiento, es decir, las invitaciones de los jueces, los vuelos, alojamiento, normalmente unos 4 o 5 meses antes. Luego las contrataciones, es decir, tenemos todos los equipos de luces, televisión y todos estos, pues ya se contratan 3 meses antes para ir concretando necesidades. Empiezan las inscripciones unos 5 meses antes, hasta horas antes. Teóricamente, un World Open, un internacional, se puede inscribir una hora antes. Es una locura. Y luego está el montaje día a día de Cambrils, por ejemplo, un lunes anterior, por ejemplo. En mi caso, tenemos el cierre de entradas de luz no controladas. ¿Qué significa? Lo que hacemos es acondicionamos un pabellón para que las luces las controlemos totalmente nosotros, independientemente de que sea de día, de que sea de noche, de que haga sol o haga luz, que eso no afecte a la luz de la pista, a la luz de la televisión. Por ejemplo, en Cambrils tenemos unas claraboyas arriba en el techo. El techo son 16 metros. Pues tenemos que coger una grúa interna, subir 16 metros y cerrar unas claraboyas. Imaginaros lo que eso es, pero en otros pabellones tienen que cerrar cristaleras. Yo he visto, bueno, me atrevo a decir, he visto a presidentes como el de la Española poniendo bolsas de basura en como plásticos negros en laterales. He visto a grandes organizadores subidos, arromangados, como tenemos que arromangarnos para cerrar un pabellón que no está pensado para grabar para televisión.
el miércoles siguiente son los dos días que tenemos de margen, que nos damos de margen por lo que pueda pasar de errores. Un miércoles ya empezaría un montaje, empezaríamos por la parte alta, inicio del montaje de la parte alta, significa colgamos luces, se cuelgan altavoces, todo lo que iría la parte de arriba antes de empezar a construir la parte de abajo. Entonces empezaríamos con el parquet, recuerdo que Gabriel son dos pistas de parquet, empiezan las decoraciones, lo que ya no afecta al tráfico de gente. Un jueves seguiríamos acabando el parquet y las decoraciones con moqueta, las sillas, las mesas, si se ha de construir un escenario, si se ha de cerrar cualquier cosa, donde el mismo jueves ya construirían los mismos stands alrededor. El viernes, para que el viernes a las 6 de la mañana empiecen a peinados, empiecen maquillajes y ya se empiece toda una competición, que ahí es cuando llega el competidor y quiere el competidor verlo todo fantástico. Tenemos luego el sábado, que ya teníamos la apertura igual a las 6 de la mañana que había a las 11 de la noche. Normalmente el segundo día es el más fuerte, porque el segundo día automáticamente ya la tienes rodada, pero es el que se ha concentrado normalmente la mayor competición. Y el domingo ya empezás a las 6 y digo a las 10. Y al acabar, cuando todo el mundo está triste, contento, según si gana, si pierde, tenemos un desmontaje. Ya empezamos el desmontaje esa misma noche. Al día siguiente, en nuestro caso, preparamos siempre un training y desmontamos parte de la teledecoración. O sea, ya ese training se hace sin la parte de luces, la parte de decorativa. El mismo martes se acaba un training y se acaba de desmontar todo el resto. Y un miércoles tenemos que ir con los mismos del ayuntamiento, los responsables, al cierre, revisión y control de todas las instalaciones. Hay muchísima gente que se deja material, se le intenta devolver, que no se haya roto nada, desperfectos y control. Y esto sería todo un montaje de cómo funciona la competición. Lo bueno es que hay gente que de una competición participa en una parte previa, otro en otra parte. Hay gente que solo viene el sábado, otros el domingo, el lunes, otros vienen solo el training. Los organizadores están todos los días. Y bueno, esto ha sido un poco lo que yo quería contar y transmitir desde mi experiencia de cómo funcionan las competiciones, porque muchas veces solo vemos una parte. Una vez más, espero no haberos pegado un rollo, que seguro que ha sido así, pero haberos dado todo el conocimiento que tengo y experiencia respecto a cómo son las condiciones. Yo me atrevería a que muchos de vosotros deberíamos después de esta situación y de que vamos a salir, crear cosas nuevas. Yo creo que el formato lo hemos evolucionado, pero creo que a partir de esto que nos ha pasado va a evolucionar de una manera también diferente y nos van a dar nuevos formatos. O sea, invitaros a crear nuevos formatos, a desarrollar todo esto. Si miramos la condición del 95, no tiene nada que ver con la que había el 99. Las condiciones del 2000 con el 2005, las del 2005 con las del 2011, las del 2011 con las del 2019, 2020 y las del 2021 creo que tendrán que ser diferentes. Animaros a todos que vamos a salir de esta situación, por supuesto, y seguro que vamos a salir más reforzados, porque todos juntos, no solo por nosotros mismos, sino por todos, ahora lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa. Y quedarnos en casa para pensar, para evolucionar, para tirar para adelante. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y la verdad que compartir este rato con todos vosotros ha sido fantástico, ¿vale? Espero haberos transmitido información. Tenéis mi contacto. Cualquier pregunta que pudierais escoger os pueda surgir, encantado de ayudaros. Y animaros a que esta situación tiene su lado positivo. Todo tiene su lado positivo. Por supuesto tiene el negativo, por supuesto, para todos. Y no somos un gremio que no nos afecte, sino todo lo contrario. Pero seguro tiene su lado positivo. Y ser capaz de verlo es lo que nos marcará la diferencia. Os animo a buscarlos. Un beso muy fuerte y encantado. Muchas gracias por compartir este rato conmigo.